Señores, ningún nombramiento de director de la policía en el pasado había ocasionado tanto revuelo como el que ha presenciado la sociedad dominicana en el caso del mayor general Eduardo Alberto Ten. Pero ya es hora, amén de unas cuantas revelaciones que tenemos en este capítulo, ya es hora de que comencemos a indagar, de que comencemos a analizar la mente, la psique del general Eduardo Alberto Ten. Y para ello, vamos a comenzar primero presenciando este video de poco menos de un minuto, para que usted junto a mí analice qué hay dentro de la cabeza del nuevo director de la policía. La prensa y el general Ten siempre han sido aliados. Siempre han estado aliados para el buen trabajo en beneficio de la sociedad buena. Y digo de la sociedad buena porque estamos divididos en dos, entre buenos y malos. Entonces nosotros decidimos irnos por la línea buena y correcta. ¿Los malos? Los malos tendrán que enfrentar las consecuencias de si violan o no violan la ley. Pero mejor que no la violen. Macana, macana, macana. Macana. Respetando los derechos humanos de cada quien, se aplicará las normas establecidas en la ley y en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Lo primero es que el general Ten tiene un esquema binario. Y yo no sé si eso es bueno o malo, pero cuando él se refiere a los buenos y los malos, haciendo alusión a los delincuentes, a los antisociales, a la gente que anda por ahí quebrantando la ley, el hombre dice que a los malos que se preparen. Pero en ese mismo discurso dice algo contraproducente. Y ahí nos encontramos con la primera gran contradicción del nuevo director de la policía. Y es cuando él habla de que, bueno, los buenos y los malos. Pero cuando le preguntan por el tema aquel de la macana, el hombre como que se toma su tiempo. Es evidente que el hombre sonríe y luego responde de que respetando los derechos humanos, y termina su idea. Y es ahí donde está la contradicción. Y quiero aquí que me acompañen en este juicio. Hay una contradicción porque si es una persona que dice los buenos y los malos, es un elemento que en el plano de lo real, cuando identifique lo que es malo, va a accionar inmediatamente en contra de eso. Esa persona que se rige por ese esquema tan, digamos, tan blanco o negro, no es verdad que se va a detener a pensar en el tono gris. ¿Y cuál es el tono gris? Bueno, el campo de los derechos humanos. No es posible que una persona que habla en esos términos tan psicorrígidos sea a su vez el individuo que contemple la posibilidad de respetar los derechos humanos. Tenemos ahí entonces la primera gran contradicción del general Ten. ¿Y a qué nos dan pie estas contradicciones? Bueno, tenemos que pensar de inmediato en si ya el general Ten asumió una agenda mediática. Y eso pudiera ser peligroso porque no todo lo que se necesita hacer desde la policía requiere la aprobación no de la sociedad, sino de la opinión pública. Ojo con esto, porque si existe la opinión pública, si existe la estructura mediática en cualquier país del mundo, esto no está vinculado directamente con los intereses de la sociedad. Una cosa es el consenso que se crea en la opinión pública para teledirigir a las masas, y otra cosa es lo que en verdad le conviene de forma genuina a esas masas. Y si tenemos una contradicción en el general Ten, y en esto yo no estoy hablando, ojo con esto, porque no estoy hablando en contra de los derechos humanos. Yo soy un pleno defensor de eso. Yo estoy básicamente exponiendo ante ti una gran contradicción en su discurso. Y eso me preocupa. Por eso fue que dije al principio, ningún nombramiento en el pasado
había ocasionado tanto revuelo como este. Pero esa contradicción nos hace pensar que el general Ten es una persona capaz de desdoblarse. Y esa capacidad histriónica que tiene él dentro de su psicorrigidez, no sé por qué, pero no es algo que deberíamos pasar por alto. Pero ojo con algo. Hay muchas cosas que decir sobre el general Ten e irán saliendo en los próximos días. Porque el hecho de ser un director de la policía nombrado directamente por el presidente ha ocasionado mucha fricción internamente en la policía. Parece ser que Ten no era el general que ciertos elementos querían que se colocase a la salida o destitución del general Edward Sánchez. Protege tus intereses, protege los de tu empresa con CEPROJUR, asesorías jurídico-corporativas para que blindes tu proyecto. Números en pantalla ahora mismo si vas referido por Impolíticamente Correcto. Tienes un 20% de descuento adicional. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Si estás dentro o fuera y vuelves a República Dominicana, te vas a perder en un hotel por unos cuantos días. Te tengo dos buenas noticias. Compra esa estadía con la seguridad de que nada va a salir mal en esa transacción y al mejor precio del mercado. Y esto te lo ofrece Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Y si vas referido por Impolíticamente Correcto, adivina qué, tienes un 10% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento, y también está esparcida en toda la metrópoli. Esa es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Una de las tantas cosas que ha salido sobre el general Ten, y esta me parece que es buena, tiene que ver con uno de los más célebres y famosos comerciantes de sustancias ilícitas en San Pedro de Macorís. Me estoy refiriendo a Julito Quilo. Cuenta la leyenda, el mito, la narrativa de que cuando Ten llegó a San Pedro de Macorís, se encontró con que este personaje andaba para arriba y para abajo con escolta policial. Algo que habría indignado al general y que propició que este lo jalara a capítulo, como se dice en buen dominicano. Y le dijo, óyeme, suelta en banda el tema de las escoltas, porque si no van a tener problemas tú y todos los policías que andan contigo. Y cuenta el mito que después de eso, Julito Quilo lo cogió batón, como se dice por ahí. Pero aún hay más. Luego a Julito Quilo se la cogió con hacer una construcción en una playa de San Pedro que obstaculizaba el tránsito libre de la gente hacia la playa. Pero en esa construcción, Julito Quilo habría montado toda una estructura de cadena de producción del asunto aquel. Y adivinen qué pasó. Allá en la playa le cayó Ten y básicamente acabó con todo eso, separó la construcción en cuestión. Y una vez más, Julito Quilo tuvo que cogerlo suave. Esto es interesante saberlo porque en otras ocasiones se escuchan esas mismas historias, pero a la inversa. Yo no estoy aquí hablando necesariamente en favor de este señor, sino de que, bueno, caramba, estamos acostumbrados a escuchar historias de contubernios entre delincuentes y coroneles, generales, pero como que es grato escuchar este cuento real, según me dicen, de que en una ocasión un policía, un general, le puso un stop a un reconocido delincuente de un área tal como lo es el caso del señor Julito Quilo y el caso del coronel Ten en ese entonces, hoy director de la policía. Pero llegamos al momento culmen de este capítulo de Impolíticamente Correcto.
las declaraciones del general retirado Guzmán Fermín, quien viene en pocas horas a visitarnos a este estudio y que va a su vez a ser entrevistado en esta plataforma. Pero antes de, ya él dijo en El Sol de la Mañana junto a Julio Martínez Pozo, a Consuelo, ahí estaba Oli Matos también, habló de cómo se dio ese proceso de desvincular de la Policía Nacional al hoy director de la misma, el general Eduardo Alberto Ten. Y lo que dijo allí el mayor o el general retirado Guzmán Fermín fue algo que sin dudas no fue del agrado de Leonel Fernández. Sabemos de la gran amistad que existe entre Leonel y Guzmán Fermín, pero sin dudas el presidente Fernández, no creo que... Porque yo quiero primero que ustedes vean lo que dijo Guzmán Fermín cuando Julio Martínez Pozo lo acorraló. Vamos a ver esto y luego volvemos para hacer el análisis del lugar. Es importante que hablemos de esto con claridad. Sí. Sí. Porque mire, estamos hablando del retiro de 10 generales. Sí. Y buenos generales. Eso no es que yo no sé. Buenos generales. Que yo no sé de un sargento que cancelaron, que yo no sé de un policía que cancelaron. No, estamos hablando del retiro de 10 generales. Pero que no cumplían, Julio. Mire, eso nada más se firma. Eso nada más se firma, porque no es un decretico, no un decreto que pone el retiro de 10 generales. Eso nada más se firma con fuerza que argumenten. Porque el que está ahí no es un loco irracional, el que está gobernando, para que va a firmar un decreto de que después te retiro de 10 generales sin que vayan y le expliquen por qué lo va a retirar. Entonces, ¿quién hizo eso? Exacto. Bueno, eso sería muy bueno investigarlo. Es bueno investigarlo, pero yo entiendo que yo no soy responsable de eso. A Julio César Valentín. Es que eso lo dijo el señor José, pero yo no sé nada de eso. Que Julio César Valentín fue el que recomendó. Guzmán Fermín, es muy común hablar en el pueblo dominicano y en la sociedad y en los círculos políticos. Pero parece que habían fuerzas. Habían otras fuerzas que incidían en eso, general. General, en este caso. Usted tiene que saber. Siempre hay rumores. En el caso suyo. No me hable entonces del otro. En el suyo. Guillermo. ¿Por qué lo quitaron? Porque no fue usted, fue la embajada. Guillermo. No, ¿quién fue? Porque alguna fuerza incidió. Son 10 generales que están llevando. Que yo cumplía mi gestión. Yo ya tenía 3 años como jefe de la policía. Julio Martínez Pozo le está cuestionando a Guzmán Fermín de que cómo es posible que él diga que esa puesta en retiro de 10 generales que se dio el mismo día en donde estaba el mismísimo Guzmán Fermín, amén del hoy director de la policía, el general Ten, se dio todo el mismo día, 10. Y Guzmán Fermín dice que Leonel Fernández no tenía conciencia de eso. Guzmán Fermín dice que Leonel hizo eso de manera automática. Tiene, en verdad, mucha razón Julio Martínez Pozo cuando le dice face to face a Guzmán Fermín que el que estaba ahí no era un incompetente. Se refería al expresidente Fernández y que era muy difícil, por no decir, digamos, imposible aceptar que Leonel decidiese retirar a 10 generales de un fuetazo, incluyendo a un director de una regional que era Ten, y también incluyendo a el general Guzmán Fermín, a la sazón director o jefe de la Policía Nacional. Alguna razón tenía que haber, pero no nunca que Leonel hiciese eso de manera alegre. Y reitero, tiene razón. Pero lo que plantea Guzmán Fermín es que él no sabe y que él entiende que Leonel Fernández no hizo eso de manera consciente. Y es ahí donde está el problema. Es ahí donde está la revelación que compromete a Leonel, porque según las palabras de Guzmán Fermín, todo aquel que piense entonces que Leonel era una persona que no tenía conciencia hasta cierto punto de las cosas de Estado, a un punto que se permitía el lujo de despachar para su casa a 10 generales, que según dicen ellos, entre Martínez Pozo y Guzmán Fermín, había al menos 8 de esos generales que no cumplían con las condiciones de retiro, que son, por ejemplo, edad o tiempo de servicio.
fueron retirados 8 de esos 10 generales sin cumplir con esos criterios. La versión que se tiene, paralela a esa, es que Guzmán Fermín le habría armado un trompo al general Ten para justificar su retiro. Y el trompo era un asunto de una extorsión que llegó a, digamos, lacerar, afectar los intereses de un grupo de empresarios que a su vez tenían conexión con Julio César Valentín y este con Leonel. Y el chisme corrió hasta que llegó al presidente Fernández, quien habría decidido entonces poner en retiro al general Ten. Pero Guzmán Fermín dice que es imposible que existiese un matchup entre él y Ten, porque quien hizo a Ten general fue él, Guzmán Fermín, en reconocimiento por la buena labor que él venía desempeñando en las distintas regionales a las cuales se les había sido asignado. Miren, yo tengo algunas conclusiones sobre las dos historias que están corriendo. Una, en ella, Guzmán Fermín es el victimario. Y en la otra, que es la que propagó y difundió Guzmán Fermín, se ve como el elemento que le da la oportunidad a Ten de ser general. De hecho, Guzmán Fermín dice que Ten tiene el mismo temperamento, el mismo perfil que tienen él y el general Candelier. Interesante dato. Pero hay muchas otras cosas que decir. Hay muchas otras cosas que irán saliendo, porque la designación de Ten es el equivalente a designar un lobo solitario en la Policía Nacional que no llegó a ocupar ese cargo con el aval, con el beneplácito de generales que están actuando tras las sombras. Y eso ya, todo lo que usted está viendo que sale, incluso de que supuestamente un asunto de Ten con una menor y que luego se dice que no, que eso es mentira, que era su esposa, todos esos chismes están saliendo por lo que dije al principio. Es la designación de jefe de policía o director que más revuelo ha causado, sin dudas, en los últimos 40 años en la historia de la Policía Nacional. Y créanme que faltan cosas por decir.